Oye, pesa, ¿eh? No sé. No sé qué tan grande sea. Aquí lo ves. ¡Oh! Está bueno. Red. It's a monster. It's a monster, Kiki. It's a monster. Listo. Bueno, últimos preparativos, banda. Ya casi tenemos todo listo, ya como veis tenemos todos los equipos, la lancha supercargada, llevamos 4 pilas esta vez y estamos en mi lago favorito de todo el planeta. Este es mi lago favorito, este es el lugar donde si pudiera elegir un sitio para pescar, sería este. Llegamos anoche como a las 11 de la noche, ya súper tarde, acabamos de riguear las cañas y de preparar la lancha algo así como a las 2 de la mañana, creo que nos fuimos a dormir como a las 2 y media y esta mañana pues ya estábamos arriba como a las 6 para terminar de dejar todo listo y entrar a pescar. La verdad que me ha costado dormir, es de esos lugares en los que todavía te sientes un niño pequeño, en los que piensas que cada lance puede ser el definitivo, ¿no? Puedes sacar el monstruo que toda la vida llevas soñando. Entonces, pues bueno, vamos a terminar, que ya ese era el último tornillo que había que apretar, eso era lo último que había que hacer. Ahora vamos a enganchar la lancha. Aquí nos botan con un tractor que está por allí. Y es que, banda, este lago es un sitio muy diferente, muy especial, porque aquí no se pueden meter lanchas con motor de gasolina, aquí es puro motor eléctrico. Entonces, de alguna manera, eso protege bastante a las lobinas y aquí hay auténticos monstruos, así que esperaros un ratito más, vámonos al agua y os voy a explicar de qué va este rollo. Good morning, brothers and sisters. Ya estamos en el agua. Como os decía, este es mi lago favorito. Este es el lago en el que los sueños tienen aletas y pesan más de 7 kilos. Hay muchas historias de este lago, que sí, porque por las granjas de pollos cae hormonas del crecimiento al agua y las tilapias se comen parte de los excrementos de las granjas de los pollos, las lobinas se comen a las tilapias y se hacen gigantes. Esa es una de las leyendas urbanas de este lago. La verdad no estoy seguro de que eso sea real o de que tenga alguna base científica. Lo que sí es verdad es que aquí los peces crecen sin límite. El que nos acaba de botar en el tractor, pues él es un pescador comercial y pues bueno, son amigos míos. Yo la verdad que llevo viniendo a esta presa muchos años, aquí es donde saqué mi primer 10 pounder. Continuamente me dicen que siguen saliendo tilapias gigantes, que es algo normal aquí. Sí es verdad que es un lago que recibe muchísima presión de pesca, aquí está muy cerca de la ciudad de Guadalajara y viene mucha gente a pescar. Independientemente de que no dejan usar motor de gasolina, al final es un lago chiquitito, es una presa pequeñita, no tiene mucho tamaño, entonces es fácil de recorrer y pues recibe muchos visitantes, muchos pescadores. Eso hace que los peces aquí no son tontos, los peces aquí son muy listos y más esas lobinas que alcanzan esos tamaños tan gigantes. Sabemos que aquí nadan las más grandes del mundo, entonces pues bueno. Sin más dilaciones, gente, bienvenidos a Jurassic World.
Van ahí debajo, pero no se lo quieren comer. No. No, las veo debajo del señuelo. Me está casi dándole un besito a una. Vale, pues parece que no. Parece que no quieren top waters. Salen de la barda más. Uf. Yeah. ¿Necesitas red? No, chiquita. Eran de una escuela que había muchas. No sé si se suelte. ¡Oh! ¡No, hombre! ¡Venían como 15 con ella! ¿Sí? Sí. Venían como 15 con ella. ¿Necesitas la red? No. Es que no la quiero forzar, viene de apenitas. Está muy bonita, es un tigre. No, 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 no. Ahí está. Bueno, banda, ahí está la primera preciosa lobina con el glide. Y lo más impresionante de todo, bueno, ha mordido salvaje, ha estado increíble. El ataque ha sido una chulada. Vamos a liberarla. Bueno, preciosa. Gracias por picar. Nos vemos another day. ¿Dónde vas? ¿Te has quedado frita? Vale, vale. Wow. Qué golpetazo le ha dado al glide. La verdad que no es un señuelo pequeño, ¿eh? Este señuelo es ya de 7 pulgadas o algo así y es súper gordo, como veis. Bastante buen tamañito, ya como mi mano aproximadamente. Vamos a volver a meterlo ahí en medio de esa escuela a ver si las vuelvo a ver. Porque la verdad es que ahora sí que todo ha sido ayuda de este amigo. Sin el sonar no hubiera podido hacer esa captura. Lo he visto muy bien cuando venían detrás las lobinas. Y gracias a eso pues he conseguido hacer que mordiera. Era eso, eso no era de carpa, ¿no? No sé. Está medio mal. Estoy viendo más grande. Ahora no sé dónde está el bolsillo, no lo puedo decir. Está un poquito más grande, yo creo. ¿Necesitas red? No. No.
Creo que no. A ver si no se suelta. ¡Mamma mía! ¡Wow! No se hizo tanto daño. Bueno, banda, pues ahora sí. Primera buena del viaje. Muy, muy bonita lobina ya. Muy gorda, muy fuerte. Está preciosa, la verdad. Muy, muy bonita. Otra vez con el glide. La verdad que he probado varias cosas cuando hemos llegado. Y este me han atacado y he dicho, bueno, pues voy a seguir. Y mirad qué bonita, vamos aumentando de talla. Preciosa, preciosa lobina. No ha dudado ni un segundo en entregarse el glide. Venía peleando con otra, yo creo, del mismo tamaño y pues ha ganado. Vamos a soltarla. Adiós. ¡Wow! Bueno, voy a revisar la línea un poco porque está bien. Están fuertísimas y el nudo también importante. Están fuertísimas, fuertísimas. La última vez que vine aquí con Juanro, el día que estrené la lanchita, la verdad que estaban algo más flacas, había menos. Y ahora está alucinante, hay escuelas enormes. Se nota que ya estamos, se nota que ya ha entrado la temporada de verano, porque hay escuelas ya enormes, están muy activas y están gordas las lobinas, están activas porque tienen ya energía y pueden seguir cazando. Así que pues vamos a seguir tirando esta cosa. La verdad que el sonar, gracias desde aquí a Norm de Fishing with Norm, que él fue el que me apoyó con el sonar, y muchas gracias, hermano. Está funcionando que alucinas, la verdad. Ya llevo varias lobinas viéndolas, tirándoles el señuelo, moviéndolo según ellas me van pidiendo, y se lo han comido. Así que vamos a seguir. Nah, pero hasta acá no llega, ¿o sí? ¿El canal? Ajá. No, exacto. Creo que estaba viendo una carpa y pensaba que era mi señor. Vamos, 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 vamos. Como 30 detrás. Llevaba como 30 lobinas detrás. ¡Oh! ¡Me lo retorció! Le dio un golpe y se enredó el señuelo. Le dieron dos buenos golpes ahora. ¿Y dónde están ahora? Se han ido. Oh, no me digas, ya se está gastando la pila. ¿Sí? Sí. ¿La del litio? Sí. Vamos, pues gasta un chingo, güey. ¿O no la traías bien cargada? No, sí, iba a tope. ¿Qué hora es? Son las... apenas las 12, güey, yo creo. 11:36. Vámonos al siguiente spot, Barry. ¿Sí? Que este ya le hemos machacado un rato. Ya le hemos sacado una lobina buena. Movernos más con ese troll a lo mejor que con este, entonces. ¿Me muevo? Sí. Vamos a darle ya machín hasta el río. Flipping en Calderón, ¿eh? Uh-huh. Oye, pues quedó bien pegado esta cosa, ¿eh? ¿Ya? Sí. Ah, sí, claro, güey. Le puse la gotita de manera... artesanal. ¡Oh, qué buen tiro me ha salido! No me piques al otro lado. ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¿Qué pasa con el carrete? Güey, se está jodiendo el carrete.
No sé qué le ha pasado. ¿Estás grabando? Se ha roto el carrete. No es tan grande, pero he roto el carrete. ¿Es una tilapia? Güey, se ha roto, pero roto. Ha explotado. ¿Qué es esto? No, mira lo que acabo de sacar con un swimbait. ¿Qué es esto? ¿Qué susto me ha dado? Y claro, como iba de lado, como iba robada, pues iba peleando. ¿Y ha explotado el carrete? ¿Se ha roto? Sí, patinó. Pez equivocado. El pez equivocado a criar. Adiós, loca. Total, que me ha roto el carrete. Caer en el lugar adecuado. Es que ahora no he visto ninguna venir detrás. Nada, no sé, está raro. ¿Edad? ¡Oh! No es muy grande, pero qué susto. Dale para atrás, dale para atrás, Bari. Bueno, qué susto me dio esta lobina. Salió como loca por el swimbait. Otra. A criar. Adiós. ¿Grabando arriba? Sí, creo. No. Fuck. No sé qué tan grande es, ¿eh? Aquí lo ves. ¡Oh! ¡Red! ¡Vamos para arriba, vamos para arriba! It's a monster. It's a monster, Kiki. It's a monster. Wow. Wow. A ver, voy a quitarle señuelo. Ojalá no se mueva porque me lo va a clavar. Está gigante. No puedo ni sacárselo, está bien clavada. Una protuberancia ahora. Lo primero, una disculpa, porque la verdad que pensaba que la cámara estaba grabando. Justo ha sido un momento que, como ha estado, llevamos toda la mañana dándole y desde esas lobinas han pasado ya fácil unas 5 horas y no habíamos tenido nada de acción. Entonces, pues bueno, nos hemos distraído un poquito y... y mirad lo que acaba de pasar. Ha salido la que veníamos a buscar. Esta es la que veníamos a buscar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad de animal! Está muy, muy grande y está fuerte, está pesada. Ya lleva un rato comiendo, se nota. Vamos a pesarla porque, pues, creemos que no es un 10 pounder, la verdad. Pero, ¿esto no está marcando bien? Sí. Sí, está marcando. En onzas. Bueno, queremos ver si es un 10 pounder, así que... Viene bien, ¿no? 0-0, ¿se ve? Sí, se ve bien. 0-0, muy bien. Uf. Bueno, amigos, no es un 10 pounder. Pero sí es un 9.5 o algo así, ¿no? ¿Cuánto pesa? 9 libras 5 onzas.
9 libras 5 onzas, banda. Lo que viene siendo que unos 4 kilos y algo, ¿no? Sí, pues ya cerca. 4,200, algo de eso. Pero qué petardo, amigos. Mirad qué petardo de heroína. Está tamaño brazo, ¿eh? Bueno, vamos a reanimarla y vamos a soltarla porque esta ya se quiere ir y ahí están saltando más peces, no sé qué sean. Pero vamos a ver si hay más como ella. Bueno, ya le hemos hecho algunas fotos, ya la hemos revivido un ratito y se va a casa, banda. Qué impresionante. La verdad que aquí siempre pasa, estas siempre salen cuando menos te lo esperas. Uf, pero qué impresionante pelea. He pensado toda la pelea que era una lobina de 2 kilos, que venía robada o no sé, o que estaba más peleona, pero cuando la he visto salir, wow, wow. Pues una lobina de más de 4 kilos sigue poniéndote, y ya sabes cómo te digo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a tener que dar por finalizada la jornada de hoy porque nos hemos quedado sin baterías, banda. Se nos ha acabado ya todas las pilas, nada más traemos lo justo para llegar al remolque. Así que, después de sacar un bicharraco como este, da mucha rabia tener que irse, pero necesitamos estar preparados para mañana. En principio, hoy hemos descifrado ya cómo están, ya hemos visto lo que quieren y dónde, y pues mañana vamos a venir preparados y...